Muy buenos días y bienvenidos al episodio 180 del lunes 20 de enero de 2020. Un lunes más, bueno, no es un lunes más, es el Blue Monday, es el día más triste del año. Se cataloga así porque es de finales de mes, es un lunes, es del mes de enero y la verdad es que piensan que probablemente sea una labor totalmente comercial que... Intenten vender porque es un día en que las ventas suelen estar bajas, seguro, a finales de, del mes de enero para casi todos los sectores. Gracias a Dios para nosotros no, porque el té son días muy fríos. Además, con esta borrasca que tenemos ahora mismo, Gloria, la verdad es que hace muchísimo frío y la gente pues está tirando mucho del té. Pero sí que eh, en general es un día triste, es un día apagado. Pero la verdad es que para mí personalmente no es así, porque eh, afronto las cosas con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Es un día fantástico, así lo va a ser, y seguro que vamos a disfrutar un montón de él. Llueva nieve, que había previsión de nieve para hoy, pero sea lo que sea, vamos a disfrutar un montón del día. Pero bueno, va por todas las personas que un día como hoy lo vamos a hacer de la forma más feliz, eh, tanto posible, como porque va a ser muy feliz, va a ser divertido y vamos a disfrutar del día que hay que disfrutar de cada uno de los días que tengamos, que es muy, muy importante. Y hoy, como el lunes que es, vamos a ver las preguntas que nos habéis hecho durante estos días. No vamos a poder ver todas, pero vamos a... Vamos a ver algunas que son súper interesantes. ¿Quieres saber cu cuáles son? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí, como siempre, gracias a nuestra página web, www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí vamos derechos a ver las preguntas de la semana. La primera vamos a empezar por Giorgio que nos pregunta desde Barcelona, era una pregunta a través del chat que nos. que nos decía que cómo podía comprar nuestros productos, que estaba suscrito a nuestra newsletter, que nos veía, que estaba. Eh, que conocía ya parte de nuestros productos, pero que para su establecimiento, que qué era lo que debía hacer. Entonces, pues rápidamente estuve hablando con él eh, comentándole que lo que tenía que hacer simplemente era mandarnos las variedades que, que tenían porque me decía que las quería en pirámides. Si conocéis negocios de hostelería, que era el negocio que él tenía o conocéis cualquier tienda o lo que sea que quiera tener nuestros test simplemente que se ponga en contacto con nosotros bien a través de la página web del chat, del whatsapp el mail, lo que sea pero que se ponga en contacto con nosotros ya que eh, una vez que nos dicen que les suele gustar o si bueno, si es la primera vez que tienen test o lo que sea nosotros lo que hacemos es que yo le hago una propuesta totalmente personalizada dependiendo de la zona porque... Ya sabéis que hay zonas en las cuales se utilizan unas variedades más que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente yo lo que hago es una propuesta muy personalizada en base a lo que el cliente ya ha tenido. Por pues si es eh, una hostelería que tienen una carta de té ya amplia, pues sin ningún problema lo que hacemos es que nos adaptamos y vemos a ver cómo, cómo le podemos dar ese toque personal de aromas de té que llama tantísimo la atención. Entonces, en cuanto a las variedades, es muy importante hacer esa selección lo mejor posible. Además, para hostelería nosotros hacemos cartas personalizadas que ponemos también el logotipo del cliente, el logotipo nuestro y la verdad es que queda muy chulo. Tenemos muchos clientes de este tipo y les gusta un montón tener productos que marquen la diferencia, que sean diferentes y sean de calidad. Luego también a través del chat de la, de la propia página web nos preguntaban sobre qué perjuicio podía tener el tomar el té verde con canela. La verdad es que no tiene ninguno, el punto estimulante que tiene la canela es mínimo, es un puntito muy muy agradable. Y luego como la canela tiene ese sabor fuerte, sabor intenso, tampoco nos permite hacer una infusión solo de canela. Entonces... No tiene muchísima cantidad y tomar 3, 4 infusiones al día de esta variedad no tiene nada más que ventajas. Es lo único que, que aporta pues ese beneficio de un té verde, antioxidante, saludable. Luego el puntito ese energizante eh, cálido que da la canela que es muy, muy agradable. Y pasamos a la siguiente pregunta que es súper, súper interesante. Que cuando nos preguntan que cuando decimos una cucharada de café, una cucharada pequeña, que qué queremos decir. Es de, muchas veces, pues, bien a través de, de este podcast o en nuestra página web, en todos los productos, cuando ponemos la cantidad que tenemos que echar, decimos que una cucharada de café. Cuando decimos cucharada de café, es importante que se. que sepamos, que cuando hablamos de cucharadas pequeñas, aunque no nos demos cuenta. Eh, tenemos la cuchara de postre y la cuchara de café. La cuchara de postre es un poquito más grande que la de café y la, la de café pues, eh, pues más pequeña es la típica eh, cuchara de moca que se llama que es una, una cucharita pequeñita que, que es la que nosotros solemos utilizar colmada para hacer una infusión lo más importante es que sepáis que para hacer una infusión una taza eh, es decir una, una taza de unos 200 250 mililitros aproximadamente hay que echar unos 2 gramos, 2 gramos y medio por cada, por cada taza. Esto equivale también, dependiendo muchísimo de la variedad, porque hay variedades que a lo mejor la hoja es muchísimo más grande y con una cucharada de café solamente nos cabe una hebra, no tiene ningún sentido. Es un poquito de rienda suelta a nuestra imaginación a la hora de prepararlo, pero... Eh, la cucharada de café la tendríamos que echar colmada, es decir, que sea eh, una cucharada colmada. Y cuando hablamos de la de postre la echaríamos rasita para eh, llegar a esos 2 gramos que es lo que estamos buscando para, para hacer la infusión. No obstante, dependiendo hay variedades que, como os digo, tienen la hoja más grande, pues a lo mejor hay que echar menos cantidad porque cuando se abre, pues eh, se expansiona más y da el sabor suficiente. Pero lo que sí que os recomiendo siempre, ensayo-error. Probáis, veis a ver si está más fuerte, está más suave, si está de vuestro agrado y vais tomando vuestras notas, aunque sean mentales, para mejorar, mejorar esas infusiones. Pero la, la cantidad es esa cucharadita pequeña que eh, equivalga más o menos a los 2 gramos, 2 gramos y medio a la hora de hacer la infusión. Luego pasamos a otra pregunta que también es muy, muy interesante, y, y además nos motiva para pensar en cómo poder hacer este tipo de. este tipo de variedad. Nos preguntan desde Málaga si hay alguna infusión que tengamos nosotros que tenga polen. Principalmente, pues es para mejorar nuestras defensas. El polen, ya sabéis que es buenísimo. Yo lo tomo muchísimas mañanas el polen en ayunas. Y yo lo suelo tener congelado. El polen eh, se puede tener seco, se puede tener congelado y eh, tomar una cucharadita por la mañana pues da, da un puntito de energía y además es muy muy bueno para las defensas. Nosotros no lo tenemos en infusión por el problema de que el polen al ser un producto tan sólido tan duro cuando es seco, sedimenta. Entonces, en el. en el paquete, si lo hiciéramos con un té verde, con un té negro, por ejemplo, que quedaría fantástico en cuanto al sabor, es maravilloso. El tema está en que sedimentaría la parte inferior del paquete y se quedaría ahí. Entonces, es mucho mejor eh, nosotros hacer una infusión de un té verde, un té verde de calidad, de los que tenemos, o un té rojo, un puer, eh, también quedaría fantástico, un puer de primer grado, es estupendo, y luego añadirle nosotros, pero una vez hecha la infusión para tomarlo totalmente el polen, es decir, nosotros lo que haríamos sería una infusión de polen, eh, perdón, una infusión del té rojo, y cuando ya está hecha la infusión y nos la vamos a beber. Añadimos esa cucharadita pequeña de polen y lo removemos. De esa forma nos aseguramos que no va a quedar nada en el infusor, que no va a quedar nada en, la, en lo que es el filtro donde nosotros hacemos el té. De esta forma vamos a ingerir todo y mejorar sus efectos. Por tanto, te recomiendo que que lo hagas de esta forma porque nosotros no no lo podemos hacer en la propia infusión porque se quedaría todo en la parte inferior del paquete y luego a la hora de hacer la infusión pues eh, se quedaría parte en el propio en el propio infusor y vamos a pasar a otra pregunta que también es muy importante en estos días que Gloria esta borrasca nos está acechando y está encima nuestro que también nos pregunta desde, desde Málaga. fue a raíz de la misma pregunta, nos eh, salió. salió a colación esta. Y nos decía que, aparte del robo refriado, que si le aconsejaba alguna otra para tal fin, para. para esos costipados, para esos resfriados, y si además le da un chute de energía, me haces una reina. Eh, a ver, la verdad es que cualquier infusión que lleve jengibre te va a dar ese chute de energía, como tú muy bien dices, y te va a dar eh, ese aumento de defensas, te va a prevenir, va a ayudar a cualquier inflamación que podamos tener de garganta en estos días de constipados, estos días de fríos, y nos va a ayudar a estar un poquito más fuerte para evitar esos constipados, resfriados. Que, que bueno, con estos días así tan desapacibles, es normal que muchísima gente tenga. Entonces, lo que te recomiendo es o bien nuestras, nuestra infusión de jengibre, jengibre ecológico solo, que es maravilloso, es muy, muy bueno pero este lo puedes añadir a cualquier otra infusión, como os comentaba lo del polen, directamente con un té rojo, con un té verde, con un té negro o con ese mismo roibo refriado, le echáis una cucharadita de este jengibre y va a quedar fantástico. Pero luego ya sabéis que tenemos infusiones que tienen jengibre, que son más suaves porque no es solo jengibre y también son muy buenas, como es el roibos jengibre y limón, el poder sabores de Oriente que está en la suscripción de este mes, que es un un té rojo, un puer con canela, vainilla, jengibre y cáscara de naranja que da ese puntito de energía, ese punto energizante para por las mañanas que es fantástico. Eh, luego tenemos el té verde jengibre, tenemos muchísimas variedades que contienen jengibre y son de una manera muchísimo más suave que si añadimos solamente los trocitos de jengibre solo. Y pasamos a la siguiente pregunta que nos preguntan a través del chat de la página web, que nos la hacen muchísimo cuando la gente entra, nos conoce por primera vez, eh, llegan y dicen eh, qué es esta página, cómo funcionan. Eh, además el otro día recibí una llamada telefónica preguntándome pues prácticamente lo mismo, también por seguridad, quiénes somos, dónde pode eh, podemos encontrar estos test, cómo podemos comprarlos a través de la página web ya que muchísimas personas a la hora de comprar a través de internet le gusta eh, que haya personas que haya gente mm, detrás de esa página web eh, le gusta hablar asegurarse que, que estamos personas eh, tú que ya me escuchas ya sabes que aquí somos personas que con nuestras cosas buenas nuestras cosas malas tenemos de todo pero siempre damos la cara estamos cerca ayudamos en todo lo que podamos a, todo, a toda la gente que se acerca a nuestra página web e intentamos como digo muchísimas veces conseguir que sea una relación como si estuviéramos cara a cara. Que todos esos consejos, que eh, todas esas recomendaciones que podamos dar cuando una persona se, se enfrenta a comprar esos test, esas infusiones, los cafés, cualquier variedad, eh, que lo podamos dar pues, como si estuviéramos uno enfrente de otro. Es nuestra pretensión de eso, sale que esté aquí en el podcast para dar esa cercanía y contestar esa. Esas respuestas, esas, esas preguntas que nos hacéis, dar respuesta a todo ello porque es muy, muy interesante. Me gusta ese trato cercano, como ya sabes. Eh, las condiciones que tenemos en la página web, que era lo que nos preguntaban. Pues que no tenemos pedido mínimo, podéis comprar lo que queráis y no tenemos ningún tipo de pedido mínimo. Los pedidos de más de 20 euros no cobramos los portes. Eh, si no llegan a 20 euros son 2,99 lo que se cobra de gastos de envío pero en caso de superar los 20 euros en la península no cobramos los gastos de envío es algo muy asequible para que lo podáis comprar, probar eh, en cuanto compráis unas cuantas variedades llegáis a este pedido mínimo son productos que eh, no tienen un consumo preferente cerca sino que son dos años entonces la verdad es que podéis comprar se van a quedar en casa y los vais a ir tomando sin ningún problema y luego que servimos en 24-48 horas, eh, cubrimos ese Plazo de eh, que la gente necesita tener ese té, necesita tener esas infusiones, y nosotros lo ponemos en su casa, pues eso, en 24, 48 horas. Corremos lo máximo posible y además el servicio de la agencia, como digo, es de 24 horas. Entonces, pues, salvo que haya alguna inclemencia, algún problema con respecto a la agencia de transporte, con nosotros, cualquier cosa que pueda ocurrir, realmente somos bastante rápidos y lo tenéis cerca. Y por supuesto, si os pilla cerca, como nos preguntan muchas veces a través del chat o no, a través de WhatsApp, eh, si os pilla cerca, nosotros estamos en Toledo, en Sonseca. Exactamente, es un pueblo muy cerca de Toledo, está a unos 20-22 kilómetros de Toledo aproximadamente. Y eh, si alguna vez queréis venir, aunque nosotros no tenemos tienda como tal, somos Obrador, somos... Eh, fábrica donde producimos pero sí que os podemos atender aquí perfectamente además veis nuestras instalaciones o leéis los test eh, y luego pues tenéis esa cercanía sin ningún problema podéis venir siempre que queráis lo único y muy importante es que nos deis un toque que nos llaméis antes para decirnos cuándo vais a venir porque como, como os comento no tenemos horario horario de tienda sino que estamos muchísimas horas pero no no es un cierre que esté abierto al público, sino que cuando vosotros vayáis a venir, nos lo decís y seguro que estamos por aquí, os atendemos sin ningún problema. Sobre todo, esto es porque muchas veces a lo mejor salimos de mercado, no estamos por aquí o lo que sea, entonces que nos no deis el paseo en balde. Pero sin ningún. sin ningún inconveniente. Además, nos encanta siempre que viene gente a vernos, recibirlos con los brazos abiertos. Eh, hay veces que ha venido gente de fuera también. Y bueno, pues es un placer eh, atenderos. Porque es un gustazo estar por aquí y compartir esa cercanía que nosotros tenemos aquí el día a día. Eh, con nuestros té, nuestras infusiones. Y que lo podáis ver y comprobar. Es un. Gustazo, como os digo, y os esperamos siempre que queráis. Y otra pregunta muy chula que tiene muchísima relación con la de las cucharas que hemos tenido antes es eh, que nos hacen a través del chat, que es para cuántas tazas da un paquete de 100 gramos. Pues realmente, como os decía, lo importante es eh, echar 2 gramos, 2 gramos y medio por cada, por cada infusión. Entonces, un paquete de 100 gramos nos da para unas 40, 50 infusiones aproximadamente. Eh, realmente es mm, súper rentable los paquetes de 100 gramos, sale, sale muchísimo. Muchísimo mejor y, y bueno, pues da eso para 40, 50 infusiones. Eh, siempre ya estamos hablando de tazas. En caso de que queráis, ahora hablando de, de cucharas otra vez, de hacer un litro de agua, como siempre os digo, lo suyo es echar una cucharada sopera, que es más o menos la misma proporción y da un, un toque al té muy, muy bueno. Y por último vamos con una pregunta que nos hace Ana. Eh, Ana nos pregunta muchísimas veces a través del chat cosas súper interesantes y esta me ha parecido especialmente eh, común a todas las personas. Ella eh, le gusta tomar el té con leche, el tema es que... Eh, le gusta tomarlo con leche fría. Eh, realmente lo que, según me, me estaba comentando, lo que me di cuenta es que lo que le gusta es tomar la bebida en frío, tomar la bebida fresca y tanto en invierno como en verano le gusta tomarlo de, que esté fresquito a la, de, a la hora de tomarlo. No solo que la leche que añadimos... Al té sea fría, sino que realmente esté esté fresquito cuando cuando lo está tomando. A ver, me preguntaba que si lo podía hacer por la noche para luego meterlo en la nevera y así ahorrar eh, tiempo de por la mañana. Por supuesto que sí. Y además le di una serie de consejos eh, o cosas que yo creo que son importantes. A mí no me gusta eh, una vez que hago cualquier cosa, cualquier comida, cualquier cualquier infusión, cualquier té, meterlo directamente en la nevera estando caliente. Entonces para ahorrar así ese poquito de tiempo, lo que le recomendé es echar esa misma cucharada pequeña por cada taza pero con menos leche y hacer la infusión. Entonces, de esta forma lo que hacemos es que si echamos media taza de leche, por ejemplo, hacemos la infusión, va a quedar muy concentrada, pero después lo que hacemos es que le añadimos leche fría. De esa forma lo va a templar y ya lo podemos meter en la nevera de un día para otro. De esta forma no estamos metiendo eh, la, la leche o, el, o la infusión directamente caliente en el frigorífico pero eh, lo vamos a poder hacer, pues prácticamente en el momento. No vamos a tener que estar esperando. Va a ser muchísimo más rápido. También comentamos que lo puede hacer con agua y después añadirle una nube de leche, esa nube de leche se la puede poner en frío, se la puede poner en caliente sin ningún problema. Y por supuesto que lo puede hacer igual con cualquier tipo de bebida vegetal, bien leches de almendras, de avellana, eh, de soja, por supuesto. A mí personalmente me gusta muchísimo. Menos la, la bebida de soja porque se me hace demasiado fuerte, pero eh, a muchísima gente le gusta y disfrutan las infusiones con, con la bebida vegetal. Entonces lo podéis hacer tanto con agua y después añadirle esa nubecita de leche, o directamente hacerlo en leche y, como Ana, luego ya meterlo en el frigorífico para tomarlo al día siguiente, que está fantástico. Y nada, con esta pregunta de Ana terminamos hoy. Eh, todas las preguntas eh, y respuestas que hemos podido dar porque veo que nos vamos de tiempo espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que poder, eh, podéis hacernos las preguntas que queráis porque este espacio de los lunes estoy Encantado de ir respondiendo poco a poco todas las que nos vais haciendo. Y nada, si es así, espero que no os lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, itunes Spotify, y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdt.com. Disfrutad mucho de este día tan triste como dicen, que para nada va a ser un día fantástico, pasad muy buen día, muy buen lunes, buen Blue Monday y sobre todo disfrutad muchísimo de esta semana que empieza, que va a ser súper interesante. Un abrazo a todos y feliz día.